Esta plaza es un ícono dentro de la gastronomía bogotana. Se dice que hay tres plazas donde nació la gastronomía bogotana. Primero, la Plaza de las Cruces. Segundo, la Concordia. Y tercero, esta Plaza de la Perseverancia. Entonces, el negocio es un negocio que nace de la historia de mi madre, una mujer campesina que tuvo con unos 15 emprendimientos en su vida y a los 60 años tuvo la osadía de montar un restaurante que hoy existe en Bogotá, que se llama Doña Lola y queda en el Tunal. Y la comida que yo vendo es la comida con la que mi madre me crió. Es una comida autóctona de los años 50, con sus fórmulas. Y lo que estamos es tratando de divulgar y civilizar pues la cocina y la gastronomía del Pacífico a través de sus expresiones como los sistemas ancestrales de producción agrícola, la pesca artesanal y pues todos esos ingredientes que para nosotros representan como bienes y referentes de nuestra identidad cultural. A través de ellos estamos generando un diálogo intercultural entre pues la región pacífica y la región andina, aquí en Bogotá. Aquí Tolú vende mariscos, mojarra, pescado, se hace sacocho de salmón y se prepara también el ajiaco. Bueno, aquí la cocina es cocina del Pacífico chocuano, ¿sí? Arroces, mariscos, cazuelas, ahumados, encurtidos, todo eso es lo que tratamos de ofrecer aquí. Campesino representa mucho para nosotros, entonces hacemos alianzas, lo mismo hacemos la alianza con la carne, lo mismo hacemos la alianza con las verduras, vamos aquí a las huertas de la ciudad y compramos los elementos, las verduras. Quiere decir que estos emprendimientos, la única forma que tienen de desarrollar el patrimonio cultural es que hagamos una alianza con los productores, pero productores nativos, no productores extranjeros. Aquí se prepara, de la plaza se trae aquí y se prepara directamente. Los invito a que vengan y prueben la cocina del Pacífico y que se aproximen a través de ella a lo que nosotros somos culturalmente, ¿no? Que la plaza es sinónimo de cultura, es con lo que nos criaron, es con lo que nos hicieron. La única forma que tenemos de potencializar y de no perder lo que somos es volviendo a la plaza.